Un grupo conformado por educadoras y trabajadores de distintas estancias infantiles se han plantado como protesta sobre la plancha del Zócalo, frente al Palacio Nacional. El contingente se manifiesta por la desaparición de dichas estancias e invita a la gente a que conozcan su labor, realizando actividades lúdicas con niños en la vía pública. Guarderías crecieron al doble con Peña Nieto. Algunas de las educadoras muestran sus distintas certificaciones y piden una audiencia con el presidente para explicar la importancia de que permanezcan las estancias infantiles abiertas. Cabe destacar que fue en días pasados cuando el mandatario López Obrador acusó a las organizaciones de la sociedad civil y a las estancias infantiles de tener gastos excesivos e irregularidades al adulterar sus informes y señalar más niños de los registrados. Debido a lo anterior, AMLO tomó la decisión de no darles más presupuesto.